Vamos a ver cómo modelamos un brazo. Bueno, pues hacemos como siempre: hemos ceñido fondant color carne y le ponemos un poco de CMC y amasamos. Siempre hacemos lo mismo, ¿eh? todo el rato ya veis que estamos haciendo lo mismo: ponemos un poco de grasa en las manos para que no se nos pegue. Y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, una bola para que a partir de ahí hagamos un cilindro. Pues nada, vamos a hacer esa bola. Y ahora amasamos en alargado para hacer un cilindro. Hacemos un cilindro y lo que vamos a hacer es cortar este cilindro por la mitad, como siempre, ¿para qué? Para que seamos capaces de tener dos brazos iguales. Entonces, ya con uno de los cilindros lo que hago es marcar un poco dónde va a ir la mano y el resto lo hago más fino. A partir de donde he marcado, lo que hago es estirarlo un poco más para hacerlo más fino. Una vez que he hecho eso, lo que hago es marcar el codo, es decir, doblo donde va a ir el codo y le hago con mi esteca pues un par de rayitas como si fueran los dobleces del codo veis y ahora lo que hago es la parte de arriba la hago más eh, planita porque es lo que va a ir pegada a mi figura vamos a hacer la mano para hacer la mano lo primero es hacer el dedo gordo el dedo gordo si os fijáis en vuestras manos va siempre dentro hacia el cuerpo y una vez que hago el dedo gordo lo marco lo he cortado y ahora lo que hago es redondearlo el proceso con los otros dedos va a ser igual. Primero los corto y después los redondeo. Para cortar primero voy a marcar en la mano, pues tres rayas, más o menos de la misma, eh, que sean iguales, para que los dedos me queden más o menos iguales. Y ahora lo que hago es marcar el corte. Y una vez que lo corto, igual que en el dedo gordo, voy a redondear con mucho cuidado, porque es muy pequeñito, cada uno de los deditos. Lo he dicho mil veces en este curso, creo que podemos llegar al detalle que queramos, pero tampoco es tan interesante llegar hasta el final. Nosotros marcamos un pelín las uñitas y si queréis podéis hacer las otras arrugas de los dedos, eso como queráis, pero para mí esta mano está más que de sobra. Haríamos lo mismo para el otro lado, es como simétrica.